sticky like glue. Young girl's ways, no, you don't know you, don't you? All these old men cannot tell me what to do. Oh, 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 oh. I have been listening and watching from my room. Cook and stir, yes, I keep it in the womb. Young girl, I gave birth and now I watch it bloom. Oh, oh, oh. If Lord couldn't help us, we had hamburger helper. When you want it done right, you
cause a scream. Everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. I swear daylight comes too soon. After party, everyone roll through. Don't matter where I go, as long as I go with you. I swear daylight comes too soon. Daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring them and them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Nights where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring them and them through. Gotta shout out the girl them too. Nights where daylight comes too soon. Roll if there ain't a venue. Lime and coke on the menu. Wanna dress cash, but bouncers won't let you. Good thing
promoters, they can still get you in. Stepped in a bash, already go where I want, got a triple A pass. Got one for Oak and got one for Cass. Got one for Mass and got one for Wax. Sit down, man, need a sec to relax. If you want a photo, just need to ask. Take one with them without the flash. Head to the whip out the cash. Who is it? It's all there, man. Don't need to count it. It ain't counterfeit, man. I'm out of it. But I still ain't down to this. Next, where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Next, where daylight comes too soon. Next, where daylight comes too soon. Everywhere I go, I bring the man them through. Gotta shout out the girl them too. Next, where daylight comes too soon. I see strangers walk past me. Look around, see friends that are family. What do you fancy? End of the night, what I've been to. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. Ahora y a partir de los minutos que se vienen, viviremos fútbol del bueno al lado del matador, del único e inigualable Mario Alberto Kempes. Hay que ver, Fernando, la expectativa que ha levantado este partido. Le ha dejado la pelota justita al rival. Fácil recuperación del balón. Abre la cancha. ¿Será que se viene el gol ahora? Gran pase, puede ser. Gran centro. Ahí taparon el disparo. Tapa el arquero y sigue el juego. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Se viene saque de manos en territorio rival. Messi. Cuidado, que puede terminar en gol. Enorme la recuperación del balón. Abren la cancha, quieren atacar por dentro. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. El córner que llega al área. ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardameta! Balón cargado de peligro. Un gran centro que termina desperdiciado. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Gran oportunidad para el centro! Han regalado la posesión. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Esto puede terminar en gol. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Llueve el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Parecía bueno el rechazo, pero la pelota ahora queda en el contrario. Atento, que se viene la contra. Messi. Se puede venir la diagonal. Va a reponer la pelota desde el costado. Muy buena entrada, la pelota al costado. Pase bastante peligroso. Corta bien esa pelota. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Vaya, vaya!
Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Messi. Gran pase, puede ser. Messi. Se mete en la trayectoria de la pelota. Que no la llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Romero. Esa pelota que va por la banda. Esa pelota es buena, cuidado. Y así le pega la pelota. Es una sensacional tapada. El córner lo juegan en el corto. Gran centro. ¡Qué gran atajada de este guardameta! Tremenda volea. El palo nos quita el gol. Increíble. Y el palo vuelve a decirle que no a este excelente remate de volea. Ahí se le fue la bocha. Esa pelota va por el costado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Una entrada fantástica que termina en córner. Habrá saque de arco. Abre la cancha. Parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Impresionante! ¡De alguna manera lo tapó! Esto es impresionante, señores. ¡Qué apoyo que tiene este equipo! Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. ¡Se fue del área! ¡El arquero está loco! Se apoya en la raya. ¿Qué hizo el árbitro? Dejó seguir, no pitó la falta. Ahí si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! ¡Lo hicieron! Están para ganar el partido. Ahora creo que están más tranquilos, ¿eh? Después de este gol, que de momento le da el triunfo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Rápida transición al ataque. Perdieron la pelota. Intentó un pase maravilloso y terminó regalándolo. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Con esto rompe el empate el local. Comienza ya la segunda parte.
Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, Regalado el balón. Bárbaro en el anticipo. Romero. Esto puede terminar en gol. Ojo con este pase. Y ahora, ¿será que se viene el gol ahora? Este muchacho se le salió en un lince, va directo al arco. Ojo que se viene, y bandera levantada. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Limpio, limpito para robar el balón. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Romero. Cuidado que puede terminar en gol. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Yo no creo que vaya al arco este tiro, Es una buena oportunidad para tirar al centro. Pacheco. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Se saca la pelota de encima. Horrible el pase, hay que estar más atento. Le ha dejado la pelota justita al rival. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Entra en juego el guardameta. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosa, pero después, dentro de la cancha, puede suceder mil y una cosa diferente. Ahí se le fue la bocha. Y la chimbomba va a ser suya. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Que no se le olvide la pelota más. Ahí va avanzando con la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí va, habilitado para definir. Lo tenía para empatar, no lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando, y estaba solo delante del arquero. Messi. Cuidado con esto y puede ser. Esa pelota es buena, cuidado. Transporta el balón. Le quedan 20 minutos al partido. Atento, que parece buena. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Gran pase, puede ser. Gran atajada, pero sigue con vida. Impresionante lo que acaba de salvar. Hay que tener en cuenta que este equipo puede sumar ese segundo gol que le dé la ventaja, pero hay enfrente un arquerazo. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ojo que se puede venir la contra. Buena pelota entre líneas, hay chance. Pase bastante peligroso. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Y sigue con su magia tocando el balón.
Messi. Ahí se viene y si se anima lo clava. Contundente intercepción. Que le saquen al... ¡Ahí está! Ha dejado escapar el gol que ampliaba el marcador. Si no ha hecho este, ya veremos cuándo. Quedan 8 minutos por jugarse. Se le fue el balón, así nomás. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar. Es penal, ha pitado penal y justo al final del partido. Le va a costar el empate. Faltando tan poquito y se equivoca de esa manera el defensor. Habrá que hacer el gol ahora. No todos los penales terminan en gol, está claro, pero este le pega muy bien, ¿eh? Y la pizarra por ahora 1-1. Va a tirar la pelota por afuera. Ahí va la pelota y pinta bien. Cabezazo y el tapador en el fondo. Eligió picarle y se le escapa. ¿Qué quiso hacer Fernando? Ayer un lujo. Ahora no estamos para lujo, hermano. No está quedando nada de tiempo, pero puede conseguir aún el triunfo. Díganle a mamá que en 2 minutos están ahí cenando con ella. Puede ser este el córner que le gane el partido. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Bueno, me han hecho un cabezazo que le llegó como un pelo. Y la verdad, que resolvió como los mejores. Nissel. Al final de los 90 minutos, igualdad y paz. You're the one I need.
Hola amigos, ¿cómo les va? Como siempre en la cabina, acompañado por Mario Alberto Kempe. Marito, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, esperando el comienzo de este interesante partido. Atento con el pase, bueno. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible. Van a terminar lamentando estas oportunidades falladas. Shot, but I didn't have guap, so I hit the post. But next time it's a golden goal. And if bro pulls up in the thing on the EUX local, we bang it on roads. And you know that I've got options, I've never been picky, so I'm grabbing both. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, yo. My bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I told him that's madness. Money with the world, do backflips. Make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, make sure the money do backflips. This one must have came from. If I say it, then it's gonna be a long thing. Stretch it, must have thought that we came out from nothing. Back then, man, we didn't have Sky Sports. What game, like I didn't even watch it. OT, OT, always get love when we go OT. My bro G immediately keeps stacking up racks. Weighing up, shh, now you don't go sleep. Aye. Are you taking a Netflix, man, we shooting clips. Got my guy doing overtime on a Sunday night, he was taking risks. Phone bros don't pull up outside, that's nothing but facts. See my guys like siblings. Hop in the car like a GTA, giving two missions. My bro touch NJ, back came with a big stack, like yo, it's a madness. Keep the money under the mattress, if you try talking your name, they stressing, they stressing. I don't even know them man there, this one must came from. If I say it, then it's gonna be a mad thing. Stretch it. Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Kempe, soy Fernando Palomo y está todo preparado para arrancar. Ellos preparados, nosotros preparados, que arranca. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Va a levantar la pelota! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner adelante! Ya han conseguido alejar, el peligro era buena. Cuidado con esto y puede ser. Gran pase, puede ser. Qué manera de perdonar. Ojo con este pase y ahora gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Es increíble la oportunidad de hacer el primer gol que... Buena pelota entre líneas, hay chance. Esa pelota... Y así le pega la pelota. Y esa pelota pega en el palo y se mete. La verdad que el arquero ha tenido muy mala suerte, ¿eh? Pensó que esa pelota se iba afuera, pero pega en el palo y entra. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Una pelota regalada.
Balón interceptado, no han completado la jugada. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. La distancia espectacular para darle derechito al arco. Desde ahí le pegó. Una muy buena atajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí va la pelota en el área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. Interceptando el pase. Llega cortando bien y recupera. Perdieron la pelota. Le están ganando fácil la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Esto puede terminar en gol. ¡Messi! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Ha conseguido despejar la pelota. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Para quedarse con el balón. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Oportuna intervención levantando el balón. Hernández. Cuidado con esto y puede ser. Se quita el balón de encima liberándose de presión. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Gran pase, puede ser! Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Centro al área, muy congestionada. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Hay infracción y además ya tiene tarjeta amarilla. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¡Brillante tiro libre! ¡Cerca estuvo! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad perdida! Esa pelota ha salido al lateral. Esa pelota promete. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Llegó la bocha al área y la rechazan. Dan.
Ese pase podría haber esperado. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Esa pelota que va por la banda. Ahí va la pelota en el área. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Corta bien esa pelota. Se queda con la pelota después de la entrada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran intento sin el resultado que esperaban. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Esa pelota es buena, cuidado. Y patea. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. ¿Será que se viene el gol ahora? Habrá saque de arco. Esta jugada podría terminar en gol. Messi. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esto puede terminar en gol. Ha parado muy bien el arquero. Es increíble, Fernando, con la cantidad de oportunidades que ha creado este equipo y sin embargo, la ventaja es mínima. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Era para fuera de juego, referee. Hay peligro en el pase, ojo. Gran pase, puede ser. Horrible el pase, hay que estar más atento. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defienda quizás. Mantiene la pelota y se acerca. Cuidado con esto y puede ser. Por ahora se imponen los de atrás. Saque de manos en ataque. No saben ni dónde están parados. Qué baile. Qué buen servicio, lo deja de cara gol. ¡Enorme pelota! ¡Se va directo al arco! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Y ahora entra por la banda. Ahí va la pelota en el área.
Enorme lo del arquero, vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces hasta te emociona esta jugada. Hernández. Messi. Cuidado que puede terminar en gol. Interceptando el pase. Y ahí le llega la ayuda. Señoras y señores, termina el ataque. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste esa pelota. Espantoso. Le quedan 20 minutos al partido. Pierden el balón. Se queda con la pelota después de la entrada. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Es un artista con la pelota. Dan. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. ¿Será que se viene el gol ahora? Qué mal que le pega la pelota. ¿De dónde se fue? Se viene la presión del rival. Ojo. Regalado el balón. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Messi. Qué manera de perder el balón. Llegó la bocha al área y la rechazan. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Muy buena tarea robando el balón otra vez. Saque de banda. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Esto puede terminar en gol. La tiene pegadita a la raya. Hay espacio suficiente para avanzar. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí está, alejando el peligro. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Ese es el pitazo final. Han terminado el partido.
not for sure, it's not for now and gone tomorrow. This is all I know, you're my people, you're my home. We've been in holes with the curtains closed. I've gone the night tables, drink the ugly. To wash up the funk, to wash up the unforgiving. All we have is us. You matter to me. You matter to me.